see you. Guys, go back. Go back, guys. Yeah, let's get him good. Get the outfit. Elon Musk, quien ahora es el nuevo dueño de Twitter, sigue estando en boca de todos, ya que recientemente en la fiesta de Halloween del 31 de octubre lució un traje muy extravagante. A muchos nos ha dejado sorprendidos. El multimillonario Elon Musk ha sido elogiado por muchas personas, ya que al comprar Twitter y eliminar las políticas que se encargan de censurar, muchos lo ven como un salvador. El disfraz que utilizó la noche de Halloween en la fiesta de la modelo Heidi Klum a muchos nos dejó boquiabierta. Elon recibió varias críticas directamente de los usuarios, donde se les preguntaba por qué viste una armadura de cuero rojo decorada con un Baphomet en el pecho y por qué por todo el traje portaba la cruz invertida. En total, poseía 3 figuras de Baphomet y 6 cruces invertidas, contando las de las piernas, los brazos, el pecho y la espalda. Si sigues de cerca este canal, entenderás el papel que representa la bestia en el disfraz del multimillonario. Algunos dicen que es un superhéroe sin capa por lo que hizo con Twitter recientemente. Pero para mí, y esto es solo mi opinión, no es más que otra jugada para aprovechar y normalizar al ser oscuro. Y es que sabemos que este disfraz simbólico no fue seleccionado por ninguna casualidad. Sabemos que las personas que utilizan estos símbolos o estas figuras, es porque conocen profundamente su significado. Así que no vamos a decir que este disfraz fue pura casualidad, porque para empezar es único en el mundo. Claramente fue mandado a hacer. Nos gustaría leer tu opinión al respecto del disfraz de Elon Musk. Nos vemos hasta la próxima.